así de rapidito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy a esperar tantito que llegue alguna persona o algo así. Ha sido un día algo pesado, así que no vamos a estar mucho rato. Pero estuvo bien. Estuve de viaje checando unas cosas, obviamente con todas las precauciones. Por cuestiones tanto de trabajo como, o sea, más que nada de trabajo realmente. Entonces ahorita nada más voy a checar si ya estamos en vivo y al parecer ya estamos en vivo. Perfecto. Entonces vamos a seguir con el Ocarina del Tiempo. Ando algo cansado, pero nada que no pueda detener al héroe del tiempo. En el stream pasado tuvimos problemas con lo de Epona. Entonces, pues prácticamente nos tuvimos que conseguir bastantes rupias para hacer la carrera. Y regresamos aquí al Templo del Tiempo. Cuando ya estamos en el futuro, ya está todo destruido, todos murieron. Vamos a tratar de conseguir a Epona porque nos va a ayudar a transportarnos más fácil por el mundo. Y de ahí vamos a ir a tratar de salvar a Saria. Porque Saria está en problemas. De hecho, ¿eso es Epona? Ta-na-na. Okay. Siempre me equivoco de canciones. Ando algo oxidado, así que déjenme nada más recordar rápido la canción de Saria porque tengo que llamarle a mi waifu. Canción de Saria, abajo. Ok, ya recordé. Izquierda, derecha, arriba. Gerson, ve a disfrutar tu posada, bro. Un gusto verte por acá, pero ve a disfrutar tu posada. No es necesario que estés para acá, siempre lo puedes ver resubido. Completamente accidental. ¿Qué hablar con Saria, verdad? ¿Quieres hablar con Saria, verdad? Más, era más molesta. Ahí está. Dijeron algo raro de quemarlo. Intenta ir al molino. Teníamos que ir primero a Kakariko. No habíamos ido a Kakariko, cierto, cierto, cierto. Vamos a ir primero por Epona. Después vamos a ir a Kakariko. Y ya de ahí vamos a ir por Saria. Carnal, disfruta tu posada, güey. No es necesario que estés por acá. Sabes que es un gusto que estés por acá, pero pues ahorita disfruta, pásala chido. Ahorita conseguí rupias suficientes para hacer esto. Vamos a correr. Polla, vaya, págame 10 rupias y podrás montar. Creo que no. Ok,
tenemos un intento. Ah, joder, Epona. Ahí está. Anami, Epona, con la Epona son. Puto caballo desagradecido. Oiga, estás mejorando. ¿Qué tal una pequeña carrera conmigo? Una vuelta al corral con ese caballo. Hagamos una apuesta. ¿Qué dices? ¿50 rupias? Vamos. Ok. Olvidé esas 10 rupias del principio, pero bueno. Vamos a dejar que nos adelante aquí tantito. Y vamos con la segunda carrera. Vaya, qué horror. Si el gran Ganondorf descubriese esta humillación. Oye tú, ¿qué tal otra carrera? Si tú ganas, podrás quedarte con el caballo. Vaya. Ok. Y ya me dijeron que no me pegue tanto a la esquina, así que es lo que vamos a tratar de hacer. Esa está perdida, esa está perdida, chicos. Esa está perdida. ¡No! ¡Joder! Ok. Opción nuclear. Vamos a hacerlo. Tenemos dos intentos más. Si funciona, ahorita vamos a hacer un pequeño save state para no cagarla tan feo. Estás enfadado por haber perdido. Si estás enfadado, ¿qué tal otra carita? Apuestas 50 rupias, ¿qué dices? Ok. Y si vemos que esto no funciona, hacemos un pequeño save state y listo. Creo que tengo que dejar que me adelante tantito para no chocar tanto. ¡Joder! Joder, estoy corriendo peor que antes, ¿eh? ¡Estoy corriendo peor que antes, joder! ¡Joder, no! No siento por mí, me quedaré con tus 50 rupias. Ok, save state. Sí. Vamos a guardar un estado aquí. ¿Estás enfadado por haber perdido? Si estás enfadado, ¿qué tal otra carrerita? Soy el héroe del tiempo, por regresar el tiempo siempre que quiera, hijo de la gran puta. Ya si perdemos esta, vamos a hacer save state. Es que dejé que me sacara mucha ventaja, sinceramente, ese fue el dilema. Joder, qué mal lo estoy haciendo, ¿eh? ¿No hay pedo? Siempre estoy. ¡Canción del tiempo, puto! Y te lo coge. Caballo.
¿Gané? No. Joder. Puto vato. La primera carrera no la hice tan mal, pero esta sí estoy cagándola muy feo, eh. ¡Corre, pona! Pichiluigi en tachas. ¡A huevo, güey! ¡Hola, Dreamloss! ¿Cómo estás? ¿Ya listo para las fiestas navideñas? Esa está perdida, esa está perdida, esa está perdida. ¡Joder! A todo mundo le cae mal Luigi. Todo el mundo sabe que es el Mario Verde. Él es el único que no quiere aceptar que es Mario Verde. Es más, hasta se puso los colores de Mario en este juego. Algo cansado mental y físicamente. Tuve un viaje algo pesado hoy. Entonces ando algo cansado, pero todo bien, todo bien. Realmente terminando este stream voy a ir a dormir, así que creo que no hay tanto problema. Creo que ahí está. Listo, ok. Ok, vamos con la segunda carrera. Vamos con la segunda carrera. Ya pasamos esto, así que voy a hacer otro save state en esta parte. Si el gran Ganondorf descubriese esta humillación. Oye, ¿qué de la otra carrera? Si tú ganas, podrás quedarte con el caballo. Estoy listo para comer y después irme al sofá hasta que me den los regalos. Le voy a jugar el Genshin en mi PC, caca. No, nunca he jugado al Genshin Impact. ¿Sí está bueno? ¡Hijo de puta! ¡Ese era el momento! ¡No! Me voy a alcoholizar. Yo nada más tengo 3 cervecitas, así que no voy a poder tomar tanto. Y más porque realmente héroe el tiempo. No voy a estar aquí probablemente. Lo más probable es que voy a quedarme en casa de mi novia, así que no voy a poder tomar realmente. Va a ser una sobria Navidad. Bueno, realmente hasta eso no sé de tomar mucho. No sé de tomar mucho Navidad. ¡Sí! ¡Con ese caballo! ¡Ese es Epona! ¿Cómo conseguiste domar ese caballo salvaje justo en mis narices? Iba a regalárselo al gran Ganondorf, pero lo aposté en la carrera y lo perdí. ¡No! ¡Rayos! Ok. Se le pasó rápido el coraje. ¿Cómo te lo prometí? ¿Te daré el caballo? Aún así, nunca te dejaré salir del rancho. ¿Así? ¿Ah, oh? Na, na, na. Okay, por aquí no es. Y te digo que no es por la salida principal. ¡Vamos, Epona! ¡Tú puedes! ¡Salta esa valla! ¡Nada te va a detener! ¡Liberen a Epona! ¡Ahí está! ¡Puto! ¡Ya tengo caballo!
Te llamaré Fido. ¡Vamos, Epona! No lo había pensado bien estar... ¡Oh, fuck yeah, baby! ¡Epona, salta! ¿O no? Bueno. O por el muro. Yo soy mexicano, Epona. Nada me va a detener. No me importa que haya muros. ¿Por qué sacó la bomba? Quería hablar con Navi. Y hemos estado en Kakariko. ¡Bien! ¿Qué voz tenía? ¡Mira este tipo! Desde que escapó del pueblo del castillo, Hyrule se ha vuelto mucho más tímido. Te lo digo, lo vi. Vi la figura fantasmal de Danpei y el soporte descendiendo a su tumba. Parecía como si estuviera sosteniendo un tipo de tesoro. Bueno, pues creo que hay que ir a con Danpei. ¿Hay algo aquí? No. ¡Mueran! Ok. Vamos a ver, Kakariko. Navi, ¿qué quieres? ¡Deberíamos creer lo que dijo Shake! ¡No sabía! ¡Estoy en Villa Kakariko, hija de tu puta madre! Apenas es lo que voy a conseguir, es lo que voy a conseguir ahorita. Es lo que voy a conseguir ahorita. Espera, estamos ahorita en Kakariko. ¡A Villa Kakariko! Navi, presta atención, estamos en Villa Kakariko. Así que, por favor, te pido cerrar el hocico. Gracias. Buenada. Au. Vamos a ver esta casita. ¡Ah! Hay un mosquito que está aquí chingando. Este es con el... ¡Oh! ¡Hey, joven! A un chico tan crecido como tú le gusta entrar a casas ajenas sin permiso. Voy a hablar con tus padres. Oh, no tienes padres. Oh, bueno, De todos los terrenos, mi casa. Sí, voy para el molino. Voy para el molino. La gran impa fue al cementerio a encerrar a la monstruosa criatura de ahí. Desde que Ganondorf aparece. Un mosquito. Ganondorf apareció, he visto muchos monstruos rodando por aquí. Solo la gran impa le mantuvo la paz hasta nuestra villa. Tienes que recordar eso, muchacho. Oh, bueno. Hablando de la gran impa, aún no ha vuelto. Me pregunto qué le habrá sucedido. Escuché que el fantasma del sepulturero suele aparecer en el cementerio tras esa villa. Pues, buen trato. Ok. Sí, vamos para el molino. Hace mucho tiempo, había un hombre en esta villa que tenía un ojo y decía que podía ver la verdad. Pero después se lo quitaron y empezó a decir mentiras. Así es como funciona, ¿verdad? Señor. ¿Tú quién eres? ¿Por qué? Esta no es mi casa. Señor. ¡Hola! Creo que está teniendo problemas, señor. Ahora, usualmente tienes que entrenar muy duro el ojo de tu mente para poder ver la verdad. ¡Ah, Zoro! Voy a estar toda la partida así. Tengo que entrenar el ojo. Para poder ver la verdad. Pero este tipo... Después en la noche, vea dónde están esos tipos dos hablando y chócate contra el borrando. Creo que ya hice esa escultura. Juraría que ya hice esa escultura. Una forma diferente de hacer las cosas. Su casa estaba donde estaba el pozo. He criado un nuevo tipo de gallo en miniatura. Lo llamo el gallo de bolsillo. Esos pequeños no me dan alergia. Los gallos son expertos en levantar a flojos de su cama. ¿Habías oído hablar de ellos antes? Les hace muy felices ir cacareando. ¡Cucú! Especialmente si despierten un gran dormilón.
No, yo canto muy bien, así que nunca tengo ningún gallo. Mira, en el cielo una hermosa mañana. Toma, aquí tienes este huevo. Cuando el gallo salga del cascarón, tráemelo. Luego lo reto y compro más de su amor. ¿Qué opinas, Linda Teresa? Ah, bueno. Prestaste un huevo de bolsillo. Un gallo de bolsillo saldrá de él esta noche. Asegúrate de devolverlo y acabar con él. Ok. ¡Y acaba con él! ¡Destruye al gallo y hazlo sopa! Ok, pues vamos a morir, ¿no? Sí, sí, la manivela, sí, la manivela. Oh, sigue, sigue, sigue dando la manivela. Sigue, sigue. Nunca olvidaré lo que sucedió ese día. Hace 7 años. Todo esto es culpa de la gran caridad de ese niño. Cuando venga por aquí, no se lo... Ay, la haré. ¿Qué? ¿Tienes una ocarina? ¿Qué diablos? Eso me recuerda a lo que pasó hace 7 años. Entonces, niño, vino aquí y tocó una extraña canción. ¡Es estropeo el molino del viento! Oh. Ahora por gruñón vas a terminar mojado. ¡Oh no! ¡Le está dando la manivela y va a terminar mojado! ¡No! ¡Tengo que irme! ¡No! ¡Sí! ¡Oh sí! Creo que no puedo conseguir esa pista de corazón. El molino del viento. Ve agua del fondo del pozo. Además, ahora el pozo está seco. Pues... podría ser este templo. ¿Quieres en el juego una espada gorón sin comprarla tan caro? Es un poco tardador, pero para la pelea de Ganon es muy buena. Estaría bien, pero eso va a tardar bastante tiempo. Y... creo que se lo podría dejar para un stream ya un poquito más ligero. Ahorita, por ejemplo, quiero algo más sencillo, algo más tranquilo, porque pues tengo que hacer, preparar unas cosas para lo de la... para Navidad, que tengo que cocinar. Y pues... tengo que dormir temprano porque tengo que ayudar temprano a coser unas cosas. Entonces, pues... Hoy de plano no. Entrar a la casa. Oh. El diario del enterrador está aquí. ¿Quieres leerlo? Sí. Quien lea esto, por favor, entre a mi tumba. Le dejaré tener mi recuerdo que se estira y se encoge. ¡Oh, no! ¡Se cortó el pene! ¡No! ¡Se cortó el pene! No estoy tan seguro de querer el pene del sepulturero. Pero me tienta. ¿Va a atraparlo? ¡Has derrotado al fantasma, po! Hay una Skull Kid. Hay una Skull Kid de... en los bosques sagrados. Pero, pues no puedo ir por ese Skull Kid todavía. Por... al menos no hasta que ya vaya con Saria. Y para ir con Saria necesito la... ok, ¿cuál es la tumba de Dampé? No sé si es ¿Es esta? Tumba real.
No, ¿verdad? Ok, creo que esta no es. Hoy vamos a tratar de empezar el templo del bosque. Así que esta va a ser la meta de hoy. Tumba de Dampé. ¿Será esta? ¿O soy estúpido y es esta? Deja de ser un marica y avéntate al hueco. ¡Sí! No, no, esta no es. Bueno, pero hay más camino. ¡Oh, haditas! Ya tengo una, así que realmente no me urge otra hada. Y tengo leche. Leche de Biltag, leche Long Long. Entonces. Pero realmente no hay tanta. El nombre Pong me recuerda mucho a la canción de un juego. ¿A qué canción? O sea, yo siempre que escucho Pong me imagino a la caquita esa. Okay, aquí no hay nada. ¿Me vas a hacer mover todas las tumbas? ¡Oh! ¿Me va a hacer mover todas las tumbas? ¡Oh, no! Ok. Creo que es esta. ¿Es esta? ¡Sí, es esta! ¡Bien! Jovencito. Eres rápido con tus pies. Puede que no lo parezca, pero soy ultra rapidísimo. ¿Otra carrera? Hagamos una carrera. Sígueme si te atreves. Pero... ¡No me...! ¡Dampé, hijo de puta! Dampé, eres... No seas hijo de... ¿Por qué? ¡Güey, no! No es mentira, salud por ti, hermano. Ah, Persona 5, está muy chida. Persona 5 es muy chido. ¡Ah! Ahorita sigo leyendo comentarios. Estoy concentrado con esto, por eso no estoy leyendo tanto los comentarios. Ahorita sigo. ¡Oh, fuck! Hijo de puta. A ver. Esculpida. Ajá. Persona 5, Beneath Mask. Por cierto, no es mentira. Salud por ti. ¡Salud, hermanito! Saludcita, saludcita, solita. Yo ahorita. Bueno, voy a estar un rato porque tengo que preparar una gelatina de mosaicos. Se me quedó grabado en la memoria. Es un juego muy bueno, ¿eh? Es un juego muy bueno. Tiene muchas capacidades para jugar. Es un juego que me gustaría eventualmente también jugar. Es un juego muy muy bueno, así que es probable que eventualmente lo... ¡Hijo de puta! Juegue. ¡A Morgana! Dampé. Dampé.
¿Ok? El tiempo de la carrera. 1:10. Jovencito, fuiste muy rápido para haberte puesto a mi nivel. Como recompensa, te daré mi tesoro. Es llamado el gancho lanzable. Es porque mi pene estaba así como que curvo. ¡Y no quiero saber! Con su cadena de resorte te jalará cualquier sitio, como yo me la solía jalar. ¿No te suena eso genial? ¡No! Estoy seguro que te será de ayuda. El personaje 5 Striker dio un giro completo en la saga. No conozco el 5 Striker, ¿eh? Ahora vivo aquí, así que ven de nuevo alguna vez. Te daré algo fabuloso. Una cosa más. Sé cuidadoso en tu camino de vuelta. ¿Sí? Y hemos conseguido... ¡El gancho! Realmente, es que a mí lo que más me gustaba mucho del Persona es la capacidad, o sea, lo amplio que es realmente el juego. Porque, o sea, los juegos por turnos están muy padre, pero tienes muchas posibilidades de cosas por hacer. Muchos minijuegos, muchas cosas que puedes hacer durante los días. Es muy variado ese juego, es muy muy variado. Puedes estar bastantes... ¡Duff! Ok, creo que esto no lo puedo mover todavía. Sí, Navi. No quiero atacar. Ahí está. ¡Hey! ¿No es el mismo diseño que está en la puerta del tiempo? ¡Oh! Ok. ¡Hey! ¿No es el mismo diseño que está en la puerta del tiempo? Ok, cancela el tiempo. Ok, ¿cómo es la canción del tiempo? Sí, ya vi. Ah, a un lado abajo. Ok, sí. La verdad, no sabía qué hacer, ¿eh? Yo pensé que iba a tener que hacer el... ¡Oh! Ok, tengo que hacer esto bien. Has completado otro contenedor de corazón. Tu energía máxima incrementa. ¡Bien! No hay pedo, Trin, no hay pedo. No pasa nada. Nos agüitamos. ¡Ey, puto! ¡Puto! Y dale a la manivela desde acá arriba, pendejo. Ok. Ok, pues ya tengo el hookshot. Ya tengo Epona. ¿Hay algo más que falte por hacer aquí? ¿Cómo vamos con las escultoras, por cierto?
hola. ¿Nada más tengo 10? Sí, pero todavía no tengo el cuco. El cuco que lo levanta. Tengo, se supone que tengo que esperar hasta la noche. Pero todavía no tengo el cuco. Todavía no he despertado. Se supone que hasta la noche. Hasta la noche voy a tenerlo, entonces. Pues lo voy a hacer hasta el otro directo o hasta luego, no sé. Ahorita vamos a ir al templo del bosque. ¡Buen caballo! Creo que ese sí no funciona ahí. Creo que de nuevo tengo que esperar. Pero no hay pedo, tenemos que ir ahí con Saria ahorita. ¡Vamos! ¡Qué rápida eres, Epona! Hostia, como que de repente me salió el español, no sé por qué. La colcha de la Dora. Ese. ¿Se puede hacer con la canción del tiempo? Bueno, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Espérame aquí, Epona. Una noche en el siguiente amanecer. Bueno, sí. ¡A la puta! ¡Puto Deku Scrub! No hay pedo, no hay pedo, no hay pepe, no hay pepe. Ahí está, corazones, vida, rupias. Todo lo que un niño quiere esta Navidad. Dinero. ¡Ah! ¡Carrones! No. Car. Bueno, funciona igual. No quería hacer eso, pero. ¡Muere! ¿No lo he visto usted antes, señor? No. Yo soy Juanito Enlace. Saria se fue al templo y aún no ha regresado. ¡No, mi waifu! ¿Pero ustedes por qué no? Son lolis. Tengo que salvar a la loli. ¿Ha estado viajando mucho usted, señor? ¿Ha conocido a un chico que se llama Axel? Yo soy Juanito Enlace. Cuac. Salud 3. ¿Qué onda? Bienvenido.
Na 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 na. Vamos a agarrar. Tienes muy pocos corazones, puede ser. No sé. Ahorita voy hacia el templo del. Del bosque. Y realmente no he hecho tantas misiones secundarias como hubiera deseado. Na 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 na. Suscríbete y dale a like si quieres. Hola, no puedes usar un escudo, es solo para niños. Puedes comprar flechas en la tienda si tienes un arco. ¿Tiene alguno, señor? No, todavía. Winners. La neta. Edad salvó el mundo. De hecho, o sea, el gran dilema es de que todo lo que hizo realmente se pierde. Porque regresa a su época y nadie sabe exactamente quién es. O sea, porque la abierta es ahora. O sea, los únicos que saben quién serían los Kokiri, pues. ¿A todos los demás qué? O sea, medio conoció a Malón, pero no la conoció bien. No conoció nunca a los Horas, no conoció nunca a los Gorons. Perdemos de conocer tu espada. ¡Ah, obvio! Pero es que va para lo mismo. Están las tres cronologías. ¡Hijo de puta! Déjame matar este pedazo de mierda. Joder. Ok. ¡Ya muérete! Sí, pero por ejemplo, ahí es el dilema. O sea, ¿la explosión te tiene que dar de todos modos? No. O sea, en la cronología. Se supone que son las tres cronologías después de Ocarina. La cronología donde el héroe no llega. La cronología del héroe del. Ok, me harté. ¡Ah! ¡Oh! ¿Funcionó? Pero es que no tengo que ir hacia aquí. No sé qué estoy haciendo yendo hacia aquí. ¿Hay algo importante aquí? ¿Hay algo por lo que realmente valga la pena? Vamos a ir para acá. O solamente estoy perdiendo mi tiempo al venir para acá. Sí, creo que solo estoy perdiendo mi tiempo. Ok. Al gancho de frente. O espada le haces daño. Sí. Bueno, el gancho no. El gancho solo nos estunea. Ah, ok, decía. En la cronología del. Oh, vete a la mierda. En la cronología del pasado, o sea, del Link chiquito, Link se va y pasa todos los eventos de Majora's Mask, muere, se convierte en el Stalfo de Twilight Princess, etc. Ahora. ¡Ay, hijo de! ¡Déjame entrar a mi casa! ¡Malditos ocupas! Ok, en la cronología del pasado pasa todos los eventos de Majora's Mask, pero realmente sigue siendo el mismo Link.
estoy en mi casa. Ohana significa familia. Oh. ¡Huevos! Bien. Sabía que tenía corazones en mi casa. De toda la gente que he asesinado. Es que no es necesario matar a todos los enemigos. Así que me voy a ir pirando. Vámonos. No, aquí. Joder. Ahí está, la mierda. Desde que el árbol de que se ha marchitado, muchos monstruos han aparecido en el bosque. Tengo miedo. Pues normal. Oh, son los trillizos. Un viento de maldad está soplando desde el templo del bosque. Saria fue diciendo: tengo que hacer algo al respecto. ¿Verdad que me sale muy parecida a su voz? El templo del bosque está en el prado sagrado del bosque, lejos de los bosques perdidos. ¿Dónde está Saria? ¿Conoce a Saria, señor? Qué raro. Esta es una emergencia. ¿Dónde ha ido Milton? Ja, Milton maricón. ¿Es aquí? ¿Es aquí? No. Tengo un don para desubicarme. Ok, en el pasado realmente no hay problema porque pues está Link. Link se mantiene y de hecho muere de viejo, así que no hay problema. O bueno, no sé si muere de viejo, pero ya muere grande. Por eso se convierte en el Stalfo. Si se hubiera muerto el niño, se convertiría en el Skull Kid. Ahí todas las cosas pasan normal, sigue habiendo un héroe. En la cronología de Zelda, en el futuro es donde hay un problema, porque... ¿Será que si...? Oh, ¿qué hace este güey aquí? No respondes. ¿Está durmiendo? ¡Está muerto! Ok, creo que para él es el cuco. Epona. Esta es Zelda. ¡No, joder! Canción del día, ok. Luego. Joder. Canción de fucking Saria. Ok, en el futuro es donde ya empiezan los problemas. Porque en el futuro realmente ya no hay un héroe del viento. No hay un héroe del tiempo. Ya que el espíritu de Link fue mandado al pasado. Por ende... ¿Qué es el viejo Saria, verdad? No, ok. No. Sí, es que me equivoqué. Ok, creo que es aquí. Porque exactamente el héroe del tiempo ya no está. Ok. Ok, realmente pensé que me podía subir aquí, así que... Creo que no se puede. En el futuro, entonces ya no hay un héroe, ya no está el espíritu del héroe que revive. Por ende, es que tiene que nacer un nuevo héroe en el héroe del viento.
que es la... Alien... el Legend of Zelda Wind Waker. Joder. Ya no me puedo guiar por él. Na, 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 na. ¡Ándate a la mierda! Ahí está. Para acá. Oh, ahí está Mairo. Ahorita vamos con él. Primero. Roca. O sea, como que se buguean a veces la textura de los huecos, pero bueno, sí, se puede, se puede. Aquí va a haber rupias, estoy seguro. No tengo para meter a los bichos, así que vamos a abrir el cofre, que no le conseguimos. ¡20 rupias! ¡20 putas rupias! Ok, vamos. En el futuro... me pierdo. ¿Qué hay aquí? ¿Ada? ¡Joder! Creo que vaya a ser nada esencialmente bueno acá en la ciudad de Gorón, así que pues vamos aquí a los bosques perdidos. ¿Quién es usted? Aunque lleve la ropa Kokiri, no me engañará. Le prometí a Saria que nunca dejaría entrar a nadie aquí. Ahí está, ya, ¿me dejas pasar? No. Por favor, mover. ¡Esa melodía! ¡Saria tocaba esa canción todo el tiempo! ¿Conoce a Saria? Sí. ¡Esa canción! Saria enseña esa canción solo a sus amigos. O sea, por eso yo no me la sé. Ah, entonces, ¿por qué? ¡Por qué la aprendí de tanto que la tocaba! Bien, le creo. Cuando le veo, no sé por qué, pero me recuerda mucho a él. Al hijo de puta ese. Na, 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 na. Se escucha menos. No escucho ningún cambio realmente, así que... ¡Ándate a la mierda! Joder. Na, 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 na. Bosque. ¡Puta! Tenía razón con el jodido nombre, eh. Na, 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 na. ¡Ay, ándate a la mierda! Ok. Y no es. Vamos para aquí, para este lado. Y este ya no fui.
Espera. ¿Fui a la derecha o a la izquierda? Fui a la izquierda, ¿verdad? Ok, vamos para la derecha. ¡Vientos! Ahora sabemos que es izquierda. ¿Qué pasó, Navi? Me preocupó qué estará pasando en el bosque ahora. También me preocupa Saria. ¡Ah, sí! Ok, se escucha igual. Se escucha un poquito menos. Bueno, yo diría que es esta, pero... ¡No! ¡Joder! ¡Ándate a la mierda! Es que no noto ningún... cambio. Aquí está bien. ¡Qué estúpido! ¡Au! ¡Perrito! Para hacer más fácil tu aventura, me permitiré llevar más tu vez en seco, pero te costará 40 rupias. Ok. Ok, eso es. Puto capitalismo. Basta, déjame solo y te meteré algunas flechas. 30 piezas. 30 rupias. No tengo arco, no me interesa. Así que... ¡vámonos! ¿Sí? ¡No! Me voy a terminar haciendo un croquis. Quiero ese tipo de cosas, me pierdo súper fácil. Aquí sé que es para acá. ¡Oh! ¿Dónde está la escultura? No veo la escultura, ¿eh? La única razón para esta parte, ¿no? Tiene una escúchula, pero no veo ninguna. Okay. ¡Joder! Aquí no hay nada. Entonces, ¿hasta acá? Pero juraría que aquí ya estuve, así que vámonos recto. No veo nada. No veo nada. ¡Bien! No veo nada.
veo nada, entonces es por aquí. ¡Oh! Ok, el truco tiene un límite. A ver, ¿alguien está aquí con nosotros todavía? ¿Podría decirme aquí? Yo vengo de este, ¿no? Sí, ok. Ese creo que es el último. Derecho, izquierdo, centro. ¡Bien! Desde aquí iremos a través de los pasajes estrechos. Si los tomas con calma, quizás puedas engañar a algunos enemigos. Usa la mira. Ok, sí, sí, sí. Ajá. ¡Mierda! Y recuerden, chicos, el camino a la victoria siempre es la explosión. No lo estoy ganando de la manera más inteligente que digamos, pero está funcionando. ¡Este! Okay.
¡Link! Navi, eres una zorra inútil, ¿sabes? ¡Oh! Espera, escucho una escultura. Escucho una escultura, 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 escultura por aquí. Me escucho bien. No sé dónde está, pero aquí está. Ya la encontré. La encontré. Muere y dame el toque. ¡Bien! ¡La escultura menos! ¡Woo! Ahí está, vamos. ¡Ah! Que ya lo he entendido, no quiere decir que sepa cómo usarlo. Joder, qué molesto este wey. ¡Fuego! Farol, eres un inútil. Por eso lo sé. Listo. He llegado al templo del bosque. Yo tengo larga la barba. Al menos estúpida. El curso del tiempo, Pab, o sea, es muy cruel. Pero cada persona es distinto. Pero nadie puede cambiarlo. Jamás. Una cosa que no... Disculpa, Pab. Una cosa que no cambia con el tiempo es el recuerdo de tus días de juventud. Para regresar aquí de nuevo, toca el minué del bosque. Uh...
¡Oh, qué hermoso! ¡Qué bonito! Has aprendido el minué del bosque. O sea, Paps, Axel, te veré de nuevo. Tienes un camarada, pero... Pero, que diga, pero, o sea, ¡no soy mujer, sí! Okay. ¿Cómo está? Y entramos al templo del bosque. Muerte. ¡Muerte al negro! ¿Qué? No, sí, ya sé. Sí, sé que Link estás cansado, pero antes de que me cansé, de Navi. Navi nos está saboteando. Navi es agente secreto de Ganondorf, güey. Ahora todo encaja. Aquí escucho una escultura. ¿Pero a dónde? Ah, ahí. ¿Listo? O sea... Para no hacerlo tan molesto, me voy a tomar leche mumu. ¡Ah! Sabe a Mario. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ya pequeña! ¡Bien! Pues, ¿vamos a entrar? Baja. Gracias. ¡Ay, vida! Ok, ya llegamos. Ahí está, perfecto, tenemos vida completa.
primero este, ¿no? ¡Muere! Siguiente parte. Link. ¡Peleen como hombres, malditos putos! ¡Vientos! ¿Y qué conseguimos? ¡Ah! Una llave pequeña. Estoy casi seguro que es una llave pequeña. ¡Yeah! Llave pequeña. Sí, lo sabía. ¿Hay algo más aquí? Dos cromositos. ¡Oh! Y solo servías a mi merced. Bienvenida al esclavismo, puta. Ay. El viento de Faror, y realmente no sé exactamente para qué sirve. Así que hacer un poco de daño, que realmente no me sirve tanto, siempre está un poquito de más. ¡Fuego de Faror! Ok, ya entendí. ¿Es escultura o es...? Oh, es escultura. Oh, es escultura. Entonces, muere. Y recolecta. ¡Vientos! Obtienes un token que lo prueba. Pues, siguiente puerta, ¿no? No
No escucho nada, así que creo que seguro pasar. Listo, fuera. ¿Qué más hay? Pues hay aquí abajo, ¿no? Adiós. Adiós. ¡Bien, vida! Vamos para acá arriba, entonces. Listo. Fuera. Está muy vacío, ¿no? Algo no me da muy buena espina aquí. ¡Hay unas flechas pintadas en el suelo! Sí. ¿Por eso es que está dulcita? ¿Por qué tengo que arrastrar una roca por todo el camino? ¿Por eso? Joder, tenía que empujarla más. ¡Ah, no! No, porque no cabe por la salida. Entonces tengo que empujarla todo el camino completo. Ok. ¡Vamos! ¡Link! ¡Puedes! ¡Haz fuerza! Oh. Oh, no. Entonces siento yo que sí la podía sacar ahí. ¡Upsi! ¡Vamos, Link! ¡Hazlo! ¡Vamos, Link! ¡Hazlo! ¿Alguien vio esa película? Esa película de Dexter es buenísima. Me estás jodiendo. Entonces, ¿sí era ahí? Joder. Entonces empujamos esto. Y ahora tenemos que ver cómo entrar por el otro lado. Oh, así de fácil. Ok. Entonces simplemente dejamos esto aquí. Subimos. ¡Bien! A ver, ¿dónde tengo que llevarla? ¿Aquí? Ok. Entonces tengo que empujarla de tal forma que la logre sacar de eso. ¡Oh, no!
sí. Pero no se puede hacer completo. Entonces, debo bajar por aquí y subir por aquí, ¿no? ¿Sí estoy bien? Creo que sí, ¿eh? Después volvemos a subir por aquí. Ah, Link, sube. Por favor, no seas muy bueno. Y ahora solo tenemos que empujar esto, ¿no? ¡Quietos! A la primera. ¡No, Link! Link, te odio mucho. Sé que es mi culpa, pero aún así, te odio. A través de su vida. Sube, Pelayo, sube. Sube. Vamos, subimos a esta. Subimos a esta. Estar acá arriba. Puto cráneo. Fácil así. Y llegamos a esta parte, pero tenemos otra llave, ¿no? ¿Qué pasa si le disparo a alguien? Nada. Ok. Tenía curiosidad. ¡Ese corredor está torcido! Sí, ya sé. ¿Qué dice Navi? ¡Hay un cofre de tesoro aquí! Gracias. Thank you.
Ok, son las manos. La mano pajera. Pues entonces todavía no podemos ir por este corredor. Y no tengo el mapa para revisar por dónde está. Así que... estos legítimamente me cagan, así que me niego. Vamos a ir bajando por aquí. Y... regresamos por aquí. ¿Entré por esa puerta? Creo que no, ¿eh? Uy, como que de repente se escuchó doble el audio. Creo que esta es la entrada. Ya me fui por acá. What the fuck? Como que lo escucho a veces doble, ¿eh? Qué raro. Canción del tiempo. Canción del tiempo. Ah, a un lado. Ah, abajo. Ok. Parará. Ok. Si encontramos el compás, el mapa o las flechas, con eso me doy por bien servido, ¿verdad? Ok. Oh, pero tengo las... Gracias. Muerto. A ver. ¿Aquí qué es? ¿Dónde está? Escucho la escultura. ¡Oh, hijos de puta! Creo que si me voy así, exacto, hasta la esquina no me da. ¿Qué pedo? Link, ¿estás borracho? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho, güey? ¿Necesitas que le marque un taxi o qué? O sea, ¿qué verga, Link? Ok. Link, es que no mames, güey. Intuyo que después voy a poder moverme por acá. El camino es por aquí. Es definitivo.
Ok, vámonos por la pura esquinita. O sea, si muero, pues ya hada, pero... Oh. Ok. O sea, es que creo que tengo que ir por acá. Estoy casi seguro que es por acá. Pero no tengo nada con qué matar a estas esculturas. Joder. Último intento. Ah, tengo hadas. No me falta memoria, así que por eso voy tan bien. Voy un poquito más campante, pero... Ok. ¿Cómo hago esto? Es que no siento, no me siento realizado todavía, por eso no quiero parar el video. Pero... Ya logré llegar hasta lo más alto, entonces... Sí se puede. Ahí está. Ahora... ¡Bien, Link! ¡Vientos! Ok, ¿ahora qué es? ¿El mapa o el arco? O... ¿El mapa o el arco? ¿El mapa o el arco? ¿Es el 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 mapa o el mapa? ¿El mapa? ¿El mapa? ¿El mapa? ¿El mapa? ¡El mapa! ¡Yeah! Ok, 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 ok. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. En este mapa ayuda un chingo. En este te pierdes muy fácil. Hacer esto, perfecto. Y con esto... Bajo el nivel del agua... Bueno, ya, tú chinga tu madre. Sinceramente me hace un poco más igual. Y ya podemos entrar a este pozo. Yeah. Okay, vamos a bajar como personas normales. Y vamos a tirarnos de la escalera. Ahí está.
¡Otras alcantarillas! ¡No! Ok. ¡Ah! ¡Otra llave! Bien. Creo que esa es la llave que abre la puerta que tenía hasta el otro lado. Y esto me saca en... aquí. Ok. Espera, ¿eso no tiene sentido? Ah, no, sí, sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Porque ahora, tú quédate quieta. Yo puedo regresar para acá. ¿Hacia qué lado es? Puedo regresar para acá. Y, ojo, ojito, ojito. Me puedo ir para acá, si no me falla la memoria. Tiene sentido por el recoil, pero... estas calaveras. O sea, no son difíciles, pero son un puto lastre. Esto se quedó puesto. No tengo que volverlo a hacer. Ajá, vamos a volver a subir por estas escaleras. No me voy a aumentar la mazmorra completa, o al menos eso creo. Ok, se queda hecho. Perfecto. Ahora subimos por aquí. Subimos por acá. Y... subimos por acá. A la madre, qué alto estoy. Nos metemos por aquí. Pasamos el camino torcido. Y como ya tenemos una llave, ya podemos entrar a esta habitación. ¡Bien! Así que, ¿primera batalla contra un mini jefe? Sí, primera batalla contra un mini jefe. Ah.
Ajá. Ouch. Ah, ya no tenía hadas. Oh, ya no tenía hadas, güey. Ok, mierro. No sé si pasarme este y dejarlo ahí después de conseguir el compás o ya cortarle aquí. Ya se está haciendo largo el video. Siento que hicimos bastantes cosas ya. Ok, vamos a cortar acá el video y seguimos con el templo del bosque en el siguiente stream. Bueno, pues estuvo padre. No, me quedé más tiempo del que tenía pensado quedarme, pero pues estuvo bien, me divertí bastante. Espero que la gente que estuvo acá en el stream se le haya pasado igual chido. Pues bueno, nos vemos. Síganme en mis redes sociales, que son, el Twitter es AxelPuig1996, Facebook Alejandro DP, mi canal de música Alejandro DP, el canal de YouTube donde resumo todos los directos es AxelPuig1996. ¿Qué me falta? Ah, Instagram AxelPuig1996. Y ya, creo que sería todo. Pues bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente stream, que con suerte va a ser en Navidad.